Bienvenidos a un nuevo video. Estoy grabando en la madrugada, estoy grabando muy tarde. Vean cómo me corté. Este... Ando un poquito por ahí, apendejado. Vean cómo me corté. Pero bueno, <coughs> hay que platicar de la América. Estoy un poco enfermo de la garganta, entonces... No puedo hablar eh, como siempre. Tan fuerte. Pero trataré de que ustedes me puedan entender. Me puedan escuchar. ¿Vale? Entonces... <coughs> Vamos a platicar de nuestro amado Club América. El sábado América hará su debut en la Liga MX contra el campeón, contra los rojinegros de el Atlas. Un partido bastante difícil para el América Atlas. Eh, pues viene trabajando bien. Es verdad que perdió contra Cruz Azul ahora, pero no hay que olvidar que Atlas pues es el actual. Eh, campeón del fútbol mexicano, el actual bicampeón. Entonces hay que tomarlo con seriedad. América enfrentará este partido prácticamente con equipo completo. Araujo ya estuvo trabajando, al igual que eh, eh, el cabecita Rodríguez el día de ayer ya estuvo haciendo por ahí algún trabajo físico. Se ve difícil que el cabecita pudiera. Empezar, pues, en, en el primer partido contra Atlas, a lo mejor podría aparecer en la banca. El cuadro que mandaría el Tano Solari, pues, es similar a lo que mandó en las últimas jornadas, pero aún así el América, pues, tiene un plantel vasto y tiene con qué enfrentar al equipo del de Atlas. Así que bueno, Jürgen Damm. Está disponible, Araujo está disponible, el cabecito está disponible, todos los demás están disponibles. América en estos momentos no tiene ningún lesionado, está muy, muy bien. Bruno Valdés ya va a salir del América, obviamente, eh, pues Néstor Araujo es el que tomará ahí ese lugar que dejará Bruno Valdés. Eh, no sé si va a empezar Néstor Araujo, todavía no sabemos mucho sobre las alineaciones, pero este América me gusta, se ve bien y todavía. Por ahí América está buscando algunos refuerzos más. Eh, hice este video porque quiero comentarles eh, un rumor que ha estado muy fuerte y que estuve viendo en otros canales de YouTube que estuvieron subiendo y dije, bueno, ¿de dónde está saliendo todo esto? Así que quiero aclararles eso. Pero bueno, antes que nada si van a ir el sábado a la Azteca, los boletos están bastante accesibles desde 150 pesos y me parece que... En 500 pesos, el mejorcito de todos ellos. Entonces, está bastante accesible. El problema es que es a las 9 de la noche el partido. Y pues, si como a ustedes les queda, eh, como a mí, les queda el estrés como a 2 o 3 horas, pues la verdad es que la piensas. Porque te tendrías que ir como a las 6 de la tarde y agarrar todo el periférico, todo Tlalpan, todo eso. Pues es un verdadero infierno porque todos salen de trabajar. Ahora, como está lloviendo, imagínense, o sea. Eh, hay unos que eligen irse en camión. Soy yo uno de ellos. Me gusta más irme en camión que en el metro a la Azteca. Me espera mucho el metro. Eh, y en camión pues solamente tengo que tomar uno al metro. Bueno, un metro, pero pues no voy en el metro. Después de ahí tomo otro camión y ese camión me deja muy cerca de la Azteca. Lo único que tengo que hacer es cruzar el puente y caminar un poquito. Entro por el estacionamiento, pero sin ningún problema pues te deja... Eh, muy muy cerca, ¿no? <coughs> Luego voy a hacer un video de, de eso, de, de cómo es ir al Estadio Azteca, ¿no? Pero vamos a hacerlo con tiempo y un día que la América, pues juega más temprano. Pero bueno, imagínense, eh, te vas a las 6, llegas a la Azteca como a las 8, 8 y media, en lo que entras, tomas tu lugar, te acomodas, eh, pues ya son las 3 horas. Después, cuando sales, pues el partido acaba a las 11, en lo que eh, terminas de salir, son once y media. Eh, recordemos que el metro me parece que será a las 12. Los camiones, pues también ya eh, son muy eh, escasos en, en, en ese lugar. Está muy feo, la verdad, también por ahí. Entonces, creo que a mi parecer, si América regresara a jugar como antes, a las 5 o a las 4 de la tarde, estaría súper cabrón, eh, súper perfecto, porque así. Yo me comprometería a ir cada 15 días, porque, pues, imagínense, me voy a las, a la una y media, llego allá, eh, ya salgo a las seis, llegué a las ocho, ocho y media, estoy en mi casa. Entonces, la verdad es que está bastante feo el horario que maneja América. Hasta todavía está más accesible el de Cruz Azul que juega a las siete. Pero bueno, si van a ir a la Azteca, pues háganlo con cuidado. Recuerden que hay mucha probabilidad de lluvia, entonces, pues sí, yo creo que va a afectar un poquito la entrada para el sábado. Pero bueno, sábado a las 9, América contra Atlas. Eh, bueno, hablando de Atlas, eh, Julián Quiñones, quien está todavía en Atlas, es tendencia en muchas páginas y en muchos canales estuve viendo y yo me, me metí a investigar y dije, bueno, ¿por qué están diciendo esto de Quiñones? Y la verdad es que vi muchas páginas que decían... Eh, que él y el cabecita eran los encargados este torneo de que América repuntara en <coughs> en la delantera y que vingas prácticamente estaba fuera del América y que sería el sacrificado para que venga Julián quiñones y que los delanteros serían quiñones cabecita y Henry martin y dije bueno pues eso está está bien no y todavía pues que te queda roger pero resulta que América sí preguntó por Quiñones. Pero ustedes apéguense un poquito a la lógica. Si ya está Cabecita Rodríguez. Quien a lo mejor podría estirarlo por la banda izquierda. Recuerden que se fue Mauro Laines. Entonces si tiras un poquito a la izquierda a Cabecita Rodríguez. Y dejas más centrado a Julián Quiñones. Pues podría ser que los dos jueguen eh, pues juntos. Pero si no es así. La verdad es que está bastante difícil. Está bastante cabrón. Que eh, pues... Jueguen juntos, o sea, es un poquito improbable, no sé si, si me entiendan. Entonces eh, me puse a investigar y dije, bueno, ¿de dónde están sacando todo este puto rumor? Y no se los niego, búsquenlo y en páginas de Facebook, en páginas, en, en Google, pónganle, en YouTube, pónganle, y están mencionando mucho esto. Y yo les voy a decir que no es verdad, no sé de dónde sacaron ahora ese rumor. El único, pues, es el cabecita que ya está. En América, ya ayer se presentó en Cuapa, eh, tuvo su primer día, su primer entrenamiento. Entonces, lo de Quiñones, híjole, me hubiera gustado, sí, me parece que Quiñones traía mucho mejor ritmo que el Cabecita, pero los dos son muy buenos jugadores. Eh, sin embargo, pues se decidió por el Cabecita. Ahora ya no se va a ir por Quiñones, eh, se gastó mucho en el Cabecita Rodríguez. Y por Quiñones Atlas está pidiendo hasta 10 o 11 millones. Entonces, América no va a desembolsar esa cantidad a menos de que se deshaga de Viñas y quizá de Roger Martínez. Pues ahí yo creo que sí decidirían pagar por Quiñones. Y si ustedes no saben, recuerden que ahora no importa si Quiñones juega la primera fecha y le hace un gol a la América y después en la otra jornada. En, en, en ese traslado de esa semana de que pase la otra jornada América contrata a Quiñones y después Quiñones anota con el América ya jugando la jornada 2 porque con la nueva regla eso puede pasar entonces, no sé de dónde están sacando ese rumor eh, obviamente estaría súper cabrón que eso pasara eh, porque imagínense, o sea, tener a esos dos delanteros en el América pues imagínense, luego con un hombre como Diego Valdés que te puede poner servicios de gol... Y que tienes a un hombre como Cendejas Que también lo está haciendo bastante bien... Pues imagínense... Este América sería... Eh, muy poderoso en el ataque... Pero bueno... No se dejen guiar por eso... No hay nada... Ahorita lo oficial es Araujo... Jürgen Damm... Y también lo de el Cabecita Rodríguez... Lo del de jugador Luis Reyes de Puebla... Ya estaba prácticamente hecho... Sin embargo... Ahí Camón tuvo mucho que ver en, la, en, en, en que no saliera Luis Reyes, porque Camón presionó mucho a la directiva diciendo que él necesitaba mucho a este jugador, que era parte de su proyecto, de su esquema y que pues, no podían sacrificarlo así. Pero América sí tiene amarrado a este jugador. Quizá no se va a armar en, en esta semana. Si no se arma esta semana, eh, que todavía pues, América puede contratar va a ser el siguiente torneo, pero de que se va a vestir de amarillo, se va a vestir de amarillo. Así que no se dejen engañar, eso es lo que hay, y si van a ir el sábado a la Azteca, pues con mucho cuidado, resguárdense de la lluvia, llévense algo para la lluvia, y estaremos subiendo video diario diario para todos ustedes. No empiecen con los comentarios negativos, o si empiecen, ya saben que a mí me sirven, ahí me siguen pagando, yo, Estoy para servirles a todos esos hermanos y hermanas águilas que me siguen de corazón. Los demás no me importan, no les voy a hacer caso a los comentarios negativos. Recuerden que a mí me sirve, a mí me siguen pagando, entonces ustedes desglosen lo que ustedes quieren en los comentarios. Nos vemos, bye. -bye.